tal como les va, qué gusto que nos acompaña una vez más regresando aquí ya al aire nuevamente al espacio de Mirador Universitario la barra de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, actualidades en enfermería y, desde luego, un saludo muy cordial de parte del titular de nuestra escuela, el licenciado Severino Rubio Domínguez. Vamos a dar inicio en este año 2010 con nuestra primera serie del mismo. El tema que vamos a abordar es salud familiar y la atención profesional. De manera específica, esta primera sesión va a abordar el tema familia, elementos conceptuales, y su rol como sistema de cuidado a la salud. En esta ocasión tenemos invitadas eh, verdaderamente especiales de lujo, así que invitamos desde luego al personal de enfermería y de todas las áreas de la salud que nos acompañen a lo largo de estas seis emisiones que conforman este importante tema de salud familiar y atención profesional. Le recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo y que puede usted ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos 56 22 28 y la terminación 18 a través también de nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuat.unam.mx punto, punto, y también desde cualquier lugar que usted pueda acceder a internet puede dar seguimiento a esta transmisión a través de la página que justamente está preparada para esto y que es www.cuaed.unam.mx diagonal mirador. Así que... Puede usted comunicarse con nosotros a lo largo de la emisión y nos dará mucho gusto que comparta este espacio de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Voy a presentar a nuestras invitadas que bueno, nos acompañan en esta primera parte de esta primera sesión para comentar sobre la relevancia de este tema, cuál es el objetivo del curso y dar un contexto para dar inicio al mismo. Estamos hablando de un curso, mencionaba yo una serie, es un curso del ENEO, el primero del año. Presento de de esta manera, a la maestra Sofía Sánchez Piña, ella es coordinadora de proyectos en salud familiar de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Sofía, bienvenida. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Sofía. Y nos acompaña también eh, nuestra invitada especial de lujo el día de hoy para dar inicio a este curso, la licenciada Juana Jiménez Sánchez. Ella es directora de Enfermería de la Secretaría de Salud. Juanita, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Eh, antes de eh, iniciar propiamente, damos una bienvenida a este curso en donde damos cuenta de algunos aspectos que van a tocarse a lo largo del curso, pero sobre todo, Sofi, si estás de acuerdo, compartir eh, con el teleauditorio la importancia de este tema. Así que, Juanita, te pedimos que nos hagas el favor de dar la bienvenida a este curso. Cómo no, con mucho gusto. Eh, pues eh, nos sentimos, la Secretaría de Salud. Eh, especialmente la Dirección de Enfermería, muy eh, contentos de participar en este proyecto que hemos venido eh, desarrollando con otras acciones con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Eh, para la Secretaría de Salud es eh, un aspecto primordial la salud y especialmente la salud de la familia. Por lo tanto, este tipo de actividades, estos eh, cursos como el que hoy inicia pues nos complace mucho participar en ello. Eh, además, sabemos que ya hay personal de enfermería de las instituciones de la Secretaría de Salud que interesadas en el tema ya se han inscrito, están ansiosas ya por conocer los contenidos, porque es eh, uno de los aspectos que hemos impulsado también desde la Dirección de Enfermería en la Secretaría de Salud hacer mayor énfasis de la participación de enfermería en el cuidado de la salud. Y el abordaje familiar, por supuesto, que representa la mejor forma de poder hacer esos, eh, impactar verdaderamente en los cambios, en los estilos de vida. Eh, son acciones que no van a limitarse solamente a una persona, por lo tanto, pues nos da mucho gusto participar en este proyecto. Eh, vamos a seguir haciéndolo cuantas veces hay oportunidad con las instituciones educativas y qué mejor que con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Bienvenidos a todos, a las compañeras de enfermería que se incorporaron y a todo el personal de salud porque bien se comenta, la salud de familiar es cuestión de todos los profesionales de la salud. Así que bienvenidos a este curso. Muchas gracias Juanita por tus palabras y como bien mencionas el tema es importantísimo y más allá de quienes aprendimos casi como definición que la familia es el núcleo de la sociedad. Si bien esto es cierto, es que hoy por hoy este concepto ha venido evolucionando, que vamos a hablar a lo largo de este programa que hay más de un tipo de familia, de familias, en donde no necesariamente va a ser en algunas ocasiones la eh, situación biológica, el nexo biológico, sino una gran importancia de las figuras y patrones de crianza. De esta manera, Sofía, yo te pediría que nos compartas cuál es el objetivo puntual de este curso y cuáles son los temas que vamos a revisar a lo largo de las seis emisiones. Claro, con mucho gusto. Eh, quiero comentar que derivado de algunas investigaciones que realizó la Escuela Nacional de Enfermería y también de las necesidades expresadas por las enfermeras en los servicios de salud, se diseñó este curso. Este curso tiene como propósito principal trabajar con el cuidado en el marco de la salud familiar y utilizando como herramienta la promoción de la salud en términos no únicamente de la prevención de enfermedades. Sino además del de desarrollo humano. Para ello también nos vamos a basar en lo que son las políticas de salud en nuestro país. Se han diseñado seis sesiones y cada una de ellas va a abordar este, temas importantes en lo que es la salud familiar. El día de hoy, bueno, ya lo mencionabas anteriormente, pues están los elementos conceptuales y, bueno, por otro lado, este, tenemos que en las siguientes sesiones se abordarán lo que es la política de salud de nuestro país en términos de la atención a la familia, los métodos de intervención para la salud familiar, los modelos que existen tanto en la disciplina como los multidisciplinarios, lo que es el cuidado profesional de enfermería para la salud familiar y, por supuesto, las líneas de investigación y las experiencias exitosas que tiene nuestro país en la atención de la familia. Quiero recordar a todos nuestros asistentes que ya nos han llamado. Un saludo, por cierto, a Mexicali, Tamaulipas, Tepic, que ya se están poniendo en contacto con nosotros para inscribirse al curso y de los diferentes hospitales que ya se están organizando las enfermeras para participar en el curso. Un saludo a todos ellos, les recuerdo que el curso tiene seis programas, sin embargo permanecerá en línea durante alrededor de tres meses, de tal manera que vamos a facilitar las cosas para que los, con, los alumnos virtuales puedan acceder en el momento que les sea posible para ver el programa, hacer las actividades, leer los materiales. Y de manera oportuna les vamos a hacer llegar el método de evaluación para poder acreditar este curso. Así que con toda tranquilidad tenemos tiempo para seguir inscribiéndose, no hay por qué entrar en crisis y creo que vamos a tener mucho éxito. Se han comunicado ya profesionales de diferentes áreas, trabajo social, enfermería, médicos, psicólogos, entonces nos da muchísimo gusto que haya una participación importante. Muchas gracias, Sofía. Y así es, les invitamos a que estén muy pendientes porque... Eh, eh, desde luego, un saludo ya se mencionó a todas nuestras compañeras y compañeros del Estado de la República y vamos a tener justamente más adelante dos becas de obsequio para este curso. Así que quédese con nosotros para que vea qué es, cuál es la pregunta que vamos a pedirles, que nos respondan para que se hagan acreedores a estas dos becas. Yo voy a despedir a las maestras que nos acompañaron para dar inicio a esta sesión y continuar con la parte temática de este curso. De esta manera, agradezco muchísimo a la maestra Sofía Sánchez. Chespiña, coordinadora de proyectos en salud familiar de la ANEO y coordinadora académica de este curso, su gran apoyo y presencia para la inauguración. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Y desde luego la licenciada Juana Jiménez Sánchez, que viene en representación, pues ni más ni menos como directora de enfermería de la Secretaría de Salud del gremio, realmente. Muchas gracias, Juanita. Al contrario, gracias a ustedes y mucho éxito en, a todos los que ya están inscritos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa para que se incorporen nuestras invitadas, no se vaya, quédese con nosotros más adelante las becas y pues el desarrollo propiamente del tema. Nuestros números telefónicos, recuerde usted, estarán pasando en la pantalla a lo largo de la emisión. Muchas gracias y regresamos en un momento muy breve, no se vaya. <music> En las unidades de medicina familiar se le ha dado mucho auge al programa PrevenIMS, en donde la enfermera tiene una participación sumamente importante. Pudiera decir yo que es de los personajes más importantes de las unidades de primer nivel, porque sobre todo estamos viendo, contribuyendo a la promoción de la salud. La, eh, se le asigna un módulo a la enfermera en donde ella da la consultoría y tiene la atención. Eh, con cada grupo etario, con cada grupo de edad, si, si se presenta un niño, entonces ahí es una puerta de entrada para la familia. sobre todo hemos eh, tenido más demanda de atención de las mujeres. ese es un vínculo sumamente importante ya que a través de ella podemos llegar a la familia en cuanto a la comunicación educativa, para la alimentación, eh, para eh, la prevención de enfermedades, para los estilos de vida saludables el es un eje fundamental, entonces es una puerta de entrada que debemos de aprovechar. En mi opinión, ¿por qué quedarnos la enfermería aquí únicamente en las unidades, ya sea de primero o de segundo nivel? No tenemos un campo de acción muy importante, podemos ir al núcleo familiar, ir a lo mejor a este extramuros, ir al domicilio, juntar a todos los elementos de la familia y entonces brindarles la promoción de la salud, entonces atacaríamos en masas, es sumamente importante porque si enfermería no nos estamos poniendo las pilas, vamos a hacer pero cosas aisladas. Entonces vamos a vamos a atacarlo en masas, en masas para promover la salud. de regreso, que bueno que sigue con nosotros y como pudo usted observar este fue el testimonio de la licenciada Miriam Martínez Doniz, ella es jefa de enfermeras de la, de la Unidad de Medicina Familiar 15 del Seguro Social. Y bueno, vamos a empezar con los planteamientos conceptuales y teóricos de este tema de la familia y su estudio y presento a mis compañeras académicas de la ENEO que nos acompañan en esta sesión. Presento a la doctora Patricia Casaza García. Ella es responsable de proyectos sociales de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Patti, bienvenida. ¿Qué tal, Monse? Muy buenos días. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña la maestra Rocío Guillén Velasco. Ella es asesora de la División de, Uni de la Universidad Abierta de la ENEO. Así que bienvenida, Rocío, también. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Monse. Mucho gusto de estar aquí. Pues bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece?, con un breve comentario con respecto al video que acabamos de ver y a este testimonio de la licenciada Miriam Martínez a manera de introducción al tema de esta sesión. ¿Quién desea hacer un comentario? Mira, yo creo que es muy importante que las enfermeras tengan esta visión de familia porque es el núcleo en donde se dan todos los procesos. Entonces, eh, es, es muy cierto lo que ella dice, que hay que entrar a la familia para poder atender los problemas de salud de la comunidad. Sí, la comunidad está formada por familias y la familia es el vínculo primario con todos los sectores para poder este, entrar y resolver problemas de salud. Y la madre es el factor importantísimo en donde la enfermera tiene que poner su atención, ya que ella es la que decide gravedad de las enfermedades y sistema de salud al cual acudir o método de salud al cual acudir. Ella es la que pone el punto sobre las y sobre la gravedad de las enfermedades, ¿o no? Bien, muchas gracias, Patti. ¿Quieres agregar algo? Sí, por supuesto. A mí me parece muy importante el testimonio de la licenciada Miriam, en el sentido de que ella está hablando desde un eh, primer nivel de atención del Seguro Social. Sin embargo, eh, esto no quiere decir que solo en ese nivel se dé. La Secretaría de Salud tiene organizado todo el sistema de salud en este primer nivel con muchísima gente que está alejada de la de todos los bienes, digamos, y servicios de salud como como lo pudieron ver en el video. Sin embargo, ellas muchas veces son el único vínculo que tiene la comunidad con el sector salud. Entonces, las enfermeras tienen que trabajar muchísimo más de cerca con las familias de esas comunidades alejadas de los bienes de salud. Y con ello, por supuesto, agregar un plus a la salud de esa familia. De acuerdo. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, ya había aparecido en pantalla. Quiero pedir a mis compañeros, si me hacen el favor nuevamente, de presentar a ustedes el objetivo específico de esta sesión para que puedan eh, acotar cuáles son los contenidos que habrán de revisarse en esta ocasión. Y tal como lo tiene usted en su pantalla en este momento, el objetivo es identificar los determinantes sociales para la salud, a través del enfoque antropológico y la composición de la unidad doméstica. Así que este es el objetivo y también me da la pauta para hacer la primera pregunta a la maestra, a mi compañera Rocío Guillén. ¿Qué es la familia y por qué cuidar a la familia? La familia es un grupo de personas que están unidas por lazos consanguíneos generalmente. Pero esto no quiere decir que sea el único concepto que existe de familia. A la familia la tenemos que ver como un sistema abierto, en constante movimiento y que siempre está en constante cambio. Por lo cual la familia también se constituye como el vínculo entre el individuo y el sistema social. O sea, la familia es la que aglutina todos estos factores, todos estos valores, todo lo que tiene que ver con las funciones de sociabilización. Ahí en pantalla ustedes pueden ver un eh, concepto de, de familia que a nosotros nos ha funcionado muy bien en el sentido de que familia lo constituyen dos o más personas. Ahí vemos que viven juntas, o sea, en un mismo, bajo un mismo techo, y están relacionadas unas con otras. Al final de cuentas, familia también es lo que cada quien considera que es su familia. Y esto incluye la familia eh, en donde o los compañeros de trabajo o constituye los compañeros escolares o constituye los miembros de una comunidad si uno los se amigos que elegimos como hermanos elegidos tal vez ¿no? si uno considera que ellos también son parte de su familia esto me parece eh, muy importante y esto es como una eh, digamos una definición que pretende abarcar en lo, lo más posible eh, el concepto de familia, digamos, con todas las variables que esto implica, porque es un concepto complejo. Yo te preguntaría, Pati, en este momento, ¿cuáles son los tipos de familia que existen? Mira, hay muchos tipos de familia. Hay familias que se componen de padres e hijos y que nosotros llamamos familia nuclear vamos a pasar un tren de, de fotos en donde aparecen los diferentes tipos de familia ese es el concepto de la familia nuclear padres e hijos pero no es lo único hay familias extensas en donde también el, eh, los las este están los abuelitos los tíos los primos en fin todo toda una serie de gentes que conforman la familia. Está la familia monoparental que ahora en, en los últimos tiempos es muy frecuente por las cuestiones migratorias. Se va el padre y se queda la madre con los hijos o la abuelita con los hijos. Entonces, pues eh, queda la familia con una sola persona, que es, llamamos familia monoparental. Eh, están las familias constituidas por dos personas del mismo sexo que ahora ha levantado mucha eh, ámbula, ámbula ese concepto, ¿verdad? Pero son familia, son familia porque hay vínculos afectivos que están uniendo a estas personas y que constituyen una familia, se cuidan los unos a los otros. Además la familia pues es la unidad económica, política, social, de salud que existe en la sociedad. Entonces hay muchos tipos de familia. Todos aquellos que vivan juntos y que tengan una relación de afecto y que se cuiden unos a los otros, pues es familia. Ya Rocío nos hablaba precisamente de esta, estos este de este concepto de familia. Hay familias adoptivas, las familias pueden adoptar a un hijo, pero también un hijo puede adoptar a una familia. O sea, hay muchos conceptos allí relacionados que, que eh, conforman la familia actual, que en este momento está en crisis precisamente por todos estos cambios que ha traído la globalización las diferencias en el acceso a los servicios, en las eh, cuestiones económicas que a veces alejan a la familia, como decíamos, lo, la, las migraciones, ¿no?, que cambian la configuración de las familias. Pero todo esto es parte de nuestra sociedad y todo esto tiene que concebirse como familia y hay, la enfermera tiene que actuar en estos, eh, en estos núcleos, ¿no? Claro. Muchas gracias, Patti. Y, y bueno, dado que eh, para Mirador Universitario como concepto y en este caso por el tipo de tema que estamos abordando para el ENEO, la persona es muy importante, vamos a escuchar y les invitamos a ver este testimonio de una derecho derechohabiente. Ya tenemos el punto de vista de nuestras académicas, de nuestras especialistas. Vamos a ver qué nos dice una derecho derechohabiente con respecto a este tema de la familia. Pues yo digo que la atiende bien, por ejemplo, el día de hoy acudí porque mi mamá vino ayer y el médico, mi mamá es hipertensa y el médico le, le preguntó que cómo, cómo estaba mi familia sobre eso, bueno, le preguntó a ella, ¿no? o sea, de si sus papás y si sus hermanos eran hipertensos, entonces mi mamá pues le empezó a decir que todos sus hermanos son hipertensos, que incluso tiene dos, dos, dos hermanos diabéticos, entonces nos, le preguntó también por mi hermano y por mí. Entonces este le comentó bueno que yo padezco obesidad y este y le dijo que era importante que yo también viniera porque por esos antecedentes pues es este pues yo corro el riesgo de que algo también me suceda a mí. Entonces por eso por eso también vine hoy y ya que vine en la entrada me pues me encontré a las señoritas creo que de medicina medicina preventiva, creo. Y ellas eh, me dijeron que viniera aquí a ver este, mi glucosa, mis triglicéridos, y así hacerme varias preguntas. Y pues me atendieron bien. Sí me gusta cómo me atendieron. ¿eh? Bien, pues este fue el testimonio de una derechohabiente. Y me da la pauta, Rocío, para preguntarte, ¿cuál es propiamente el rol de la familia en el cuidado de la salud? pues es un rol muy importante, es una función además básica, porque la familia es la que hace que perviva la, la prole, el grupo, hace que transmita valores y los valores en salud también son muy importantes y son aprendidos y transmitidos a través de la familia. Entonces, esta parte de, la, de las prácticas de cuidado, que por supuesto los padres, que son los que inician una familia, son, son los que traen de sus padres a su vez y los padres de sus padres. Afortunadamente pues venimos, no nacemos de la nada, sino venimos de una generación muy atrás y traemos muchos elementos de cuidado. Entonces todos estos elementos de cuidado se van transmitiendo de una familia a otra. Esa es una de las responsabilidades básicas, pero a mí me parece que la más importante es que la madre, que es eh, quien más está dentro de ese núcleo de familia, transmita a los hijos. Los valores de autocuidado. Porque uno de los problemas que más nos hemos encontrado en esta valoración de familias es el descuido que la madre tiene sobre su propia salud. Entonces sí tiene la responsabilidad de cuidar a los otros, pero muchas veces descuida el cuidado a su propia salud. Y esto tiene que ver también porque no enseña o enseñamos a los hijos a ver cómo ellos pueden tener todos estos elementos para cuidar su salud. Otra parte muy importante es que la misma familia tiene toda una historia de antecedentes, como no, nosotros los conocemos, heredofamiliares. Entonces, la misma familia también es transmisora de esta parte biológica, digamos, de las enfermedades de transmisión genética. Entonces, esta parte es también importante que la conozcamos, porque a través de nuestros ancestros sabemos si alguien tuvo diabetes, si alguien tuvo algún problema cardíaco, si alguien tuvo algún problema pues, de tipo mental ¿no? o, o psiquiátrico, que están relacionados directamente con cuestiones eh, genéticas. De acuerdo, muchas gracias, Rocío. Vamos a seguir ahondando con, con, con esta parte, en este caso desde la enfermería. Y, y yo te preguntaría, Pati, ¿de qué manera eh, los determinantes sociales influyen en el cuidado y en el tema en general de la familia? Ya, hay determinantes de la salud. Esos determinantes de la salud tienen que ver con varias cosas que nos. De de sí, si tra si están las láminas que nos van a apoyar en esto que hablan sobre precisamente los determinantes de la salud, que son muchos, porque son determinantes psicológicos, determinantes sociales, determinantes ambientales, determinantes de muchos tipos que influyen en la salud. Están los eh, biológicos, que ya hablaba Rocío de los biológicos. Ahí están los determinantes sociales, que es la, las cuestiones económicas de acceso a los servicios de salud, de, de desigualdades sociales. La pobreza es un determinante eh, muy fuerte y eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza dentro de la sociedad. En fin, hay muchos determinantes de la salud. Todo, todo ello contribuye. Los hábitos. Las costumbres, la cultura, todo contribuye en la salud. Pero además es una cuestión que no solamente está eh, es exclusiva de que el sector salud eh, pueda actuar sobre ellas, tienen que actuar muchos sectores de la sociedad sobre ellos, políticos, económicos, sociales y de salud. ¿sí? Las, las condiciones de vida eh, son determinantes intermedios los riesgos ambientales los estilos de vida las expectativas de vida la mortalidad la morbilidad es el resultado en salud de todos estos determinantes que vemos en la parte derecha en la parte izquierda perdón los determinantes estructurales son los que influyen eh, directo en la salud y tienen y el sistema de salud tiene que conocerlos para poder actuar sobre la salud si hay más mujeres en una comunidad pues tiene que hacer programas para la mujer si hay más niños tiene que hacer programas para los niños si hay más personas adultas pues entonces tendrá que ver geriatría y todas estas cuestiones para atender a la población entonces el sistema de salud tiene que estar pen, pendiente y gran parte porque gran gran parte de los problemas sociales son consecuencia de esos determinantes sociales como nos dice la lámina entonces si el sistema de salud actúa, tiene que actuar junto con otros sectores sociales y junto con otra con políticas de salud con el sector económico para poder realmente atacar esta, estos problemas de salud, sí, no puede ser solo, pero tiene que conocerlo para poder actuar Claro. Porque de ahí depende, ¿no? Y esto me parece muy importante, eh, Patti, porque con eh, estos, digamos, ejes que tú nos das, me parece que casi llegamos de manera natural a lo que sería trabajar con enfoque de familia. Así es. Y yo te preguntaría entonces, Rocío, ¿cuál es la importancia de trabajar con un enfoque de familia en enfermería? As, bueno, vimos en la lámina anterior las determinantes sociales. Por supuesto, cuando trabajamos con este grupo que es la familia tenemos que considerar esas determinantes sociales. O sea, no es nada más mi buena intención querer entrar a una familia y quererlas apoyar o ayudar para conseguir el mejor estado o nivel de bienestar. Hay que, hay que considerar esto. El enfoque de familia, eso es lo que nos sugiere. Ves al individuo, o la puerta de entrada es un individuo que probablemente solicitó apoyo del sector salud, pero la familia... Es un contexto en el cual ese individuo vive y las enfermeras lo tenemos que considerar cuando ofrecemos el cuidado. Y bueno, yo estoy hablando de las enfermeras porque es, eh, somos las que estamos hablando en este momento al grupo profesional, sin embargo, es a todos los eh, profesionales del área de la salud. Trabajar con la familia implica que integremos toda una serie de contenidos y de conceptos que permean. Sí, la, las funciones, los roles, la dinámica familiar, quién, as, quién tiene un buen estado de salud y quién no lo tiene para, en, en consecuencia, hacer alguna intervención. Así es, Rocío. Y como parte de tus eh, materiales de apoyo, tenemos algunas diapositivas que dan cuenta de un modelo. En breve aparecerán en pantalla. Me gustaría que pudiéramos retomarlas con tu apoyo para... Eh, poder ir compartiendo con el teleauditorio a qué se refiere esto, por ejemplo, principios de la salud familiar. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ahí ustedes observan en las láminas que uno de los principios es la atención integral. O sea, primero estamos hablando de eh, atención integral con el individuo en sus cuatro dimensiones, biológica, psicológica, social y espiritual, pero también integral en función de todos los miembros que constituyen ese núcleo familiar. También eh, hablamos de un abordaje global, en el sentido de trabajar con las determinantes sociales, o sea, esa familia está en una aquí y en una hora, o sea, no son las mismas condiciones de la familia ayer y probablemente no sean las mismas condiciones de la familia mañana. No sé si puede pasar. La sí. que sigue, desde eh, el otro principio hablamos de continuidad. Nuestro sistema de salud es episódico actualmente, entonces lo que solicita esta, estos principios de la salud familiar es continuidad tener un seguimiento de esa familia o de esas familias que tenemos al cargo y dar atención a toda la familia, porque cuando un miembro de la familia está mal, toda la familia potencialmente puede estar mal. También claro. tenemos ahí un cuidado personalizado. Esto quiere decir que es adecuado al problema de salud que encontremos en cada miembro o en el conjunto de los miembros de la familia. Y por supuesto consideramos que el trabajo en equipo es básico. Las enfermeras, por mucho que quisiéramos hacer maravillas, pues no lo podemos hacer solas. Entonces necesitamos de la competencia de otros profesionales del área de la salud. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos y hasta los mismos promotores de salud de la comunidad. Y esto habla de un trabajo con la, la comunidad. comunidad. No es tampoco por familias aisladas, la enfermera y la familia solita, sino es el trabajo con comunidad. Y el trabajo intersectorial que hoy por hoy se promueven dentro de las mismas políticas de salud, pero que es complejo. O sea, no es tan sencillo, aunque nosotros digamos el trabajo intersectorial es básico en la salud familiar, pero sí hay que apostar hacia estos principios y eh, ver qué resultados potenciales podemos obtener. Muy bien. Esto me parece eh, muy importante porque hablamos de cómo la familia, lo comentaba eh, antes de entrar al aire la maestra Sofía Sánchez, pues tiene que trabajarse con distintas disciplinas y dar justamente este enfoque. Nosotros, antes de continuar, queremos nuevamente invitarla a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos 56 22 87 20, 56 22 87 28, y comentarle que tenemos dos becas, dos becas para el curso Salud Familiar y la atención profesional. Eh, ustedes pueden ver ahí los datos ya en pantalla y eh, se darán a eh, las dos primeras enfermeras de primer nivel, dos primeras enfermeras de primer nivel de atención que se comunican aquí con nosotros a Mirador Universitario y que nos respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de trabajar en el enfoque de salud familiar para enfermería? cuál es la importancia de trabajar en el enfoque de salud familiar para enfermería. Así que ya lo sabe usted, a las dos primeras personas que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, eh, continuando con nuestro tema, ahora voy a preguntar a la maestra Patricia Casaza si nos puede comentar sobre el potencial que tiene como tal la familia para el cuidado de la salud de sus integrantes. La familia es vital para el cuidado a la salud y la familia es vital para el, con la continuación de la sociedad. Si no involucramos a la familia en el cuidado de la salud de sus miembros, vamos a tener una sociedad enferma, porque no va a haber quién eh, resuelva los problemas de salud. La, los núcleos familiares son las células de la sociedad, entonces si los núcleos familiares están enfermos, toda la sociedad va a estar enferma. Entonces es vital tomar en cuenta a la familia para poder acciones de organización social, de cuidado a la salud, de economía familiar. Ahora hay muchos programas que están abordando el problema económico porque la pobreza es uno de los factores más fuertes que inciden los problemas de salud de la de la sociedad mexicana. Entonces, la familia es la que pone en marcha todos estos programas. Entonces, si se incide, si se concientiza a la familia de la importancia de cuidar la salud, ya como lo decía Rocío, ¿verdad? Si se concientiza a la madre o al responsable porque no solamente es la madre, ya vimos que hay familias monoparentales y a veces el padre es el responsable de la, de la familia. Si se concientiza a los dos responsables o al, al responsable de la familia de la importancia de cuidarse él para poder cuidar la salud de su familia, pues entonces la familia va, va a caminar mejor y la sociedad va a tener su propia dinámica que la lleve a tener una mejor salud porque so, no solamente son las cuestiones médicas también es el, el, la sana, el saneamiento del ambiente el, las condiciones en, adentro de la casa fuera de la casa que inciden en la salud el estar en contacto con toda una serie de factores Ambientales es parte de los problemas de salud que tenemos. Ahora, aquí en, en nosotros, no solamente la, las familias pobres, sino también nosotros, pues tenemos problemas respiratorios por todo lo que estamos haciendo. Con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, todo esto es muy importante para eso. ¿sí? Claro, un tema que da para, para, para mucho, mucho para, para mucho más. Sí. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa muy breve y regresamos ya para el último bloque de este programa. Recuerda, estamos hablando de la familia, cómo se estudia, cómo se aborda y todavía puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos y de la dirección de correo electrónico mirador, arroba mx. Regresamos en un momento. E ¿Cómo se aplica la pluralidad en la ciencia? Cuando aprendemos podemos memorizar el concepto y repetir la información que nos dan, pero al no analizar se detiene el avance del conocimiento. Otra forma de aprender es realizar cada uno el experimento observando, analizando y concluyendo con nuestras palabras. Si reunimos la información de lo que varias gentes observan y analizan de un mismo experimento, vamos a encontrar que hay diferencias. Y si somos capaces de unir estas diferencias, tendremos un mayor conocimiento. Al poder identificar las diferentes ideas de un mismo concepto y unirlas, la ciencia avanza. Esto nos permite tener un mejor conocimiento del universo que nos rodea. Bueno, que sigue con nosotros y bueno, ya eh, ya habían estado sonando los los teléfonos, ya entraron más llamadas y pues felicidades, ya tenemos a las dos ganadoras de las becas para el curso. Ellas son María de los Dolores Ortega, eh, nos dio ya una respuesta correcta, ella es enfermera de primer nivel de lista. Muchas felicidades a María eh, Dolores Ortega. Y también la segunda ganadora, su nombre es Julia López López. Ella es auxiliar de enfermería y nos habla de la delegación Venustiano Carranza. Así que muchas felicidades a las dos compañeras de enfermería que ya se hicieron acreedoras a la beca para el curso. Tenemos también una llamada de Herendira Núñez. Ella habla desde Baja California. Un saludo al estado de Baja California y felicita al programa La Paz Baja California Sur, unidad de. Hemodiálisis. Muchas gracias y un saludo hasta La Paz, Baja California. Bueno, pues continuamos desarrollando nuestro tema. Rocío, y ahora yo te preguntaría, ya se habló del enfoque eh, de familia en enfermería y tenemos dos láminas que dan cuenta de cómo las enfermeras pueden aplicar este enfoque que aparecerán en pantalla. Si eres tan gentil de ampliar o complementar la información, por favor. O hacerles más de las dudas. También, también se vale para que se animen a inscribirse sí, al curso, ¿verdad? Día. Por supuesto que hay eh, modelos eh, ya trabajados, elaborados, construidos con enfoque de familia. Sin embargo, yo creo que tampoco es eh, hacer unos nuevos, porque en la enfermería ya tenemos muchísimos modelos que dan fe o que dan eh, de sí para que trabajemos con familia. Simple y sencillamente, yo creo que hay que conocerlos, hay que trabajarlos, hay que operarlos en la realidad de la práctica y ver cómo funciona. En este sentido, nosotros hemos eh, trabajado con un modelo que es de Friedemann. No sé si la lámina la pueden pasar. Puedes empezar a comentarnos okay, algo. el modelo de friedman es un modelo que tiene que ver con el enfoque sistémico, ¿sí? Y por supuesto, se aplica dentro de lo que es el proceso de enfermería. Dentro de este proceso de enfermería eh, tenemos las diferentes etapas en que está organizado, tanto en el pensamiento como en la parte metodológica. Entonces, este proceso de enfermería tiene la parte básica que es la valoración. Y para valoración de familia hay muchísimos esquemas. Sin embargo, cuando trabajamos con Friedemann, Friedemann nos dice que hay que trabajar el enfoque de familia con un enfoque sistémico. Y entonces hay que ver la estructura, la función y los roles que desempeña esa familia para ver si cumplen o no con las metas que le tienen, que se tiene asignada para la familia. Posteriormente se ve dentro del análisis de, los, de, de esa valoración cuáles son los problemas que tiene esa familia y potencialmente se hace un diagnóstico. Aquí nosotros no estamos eh, trabajando directamente con los diagnósticos de la NANDA, no por otra razón más que... Como es un enfoque sistémico, los eh, diagnósticos de la Nanda a veces quedan muy reducidos. Entonces podemos trabajar con un diagnóstico muchísimo más descriptivo. Hacemos una planeación en conjunto con la familia para ver a qué se van a comprometer a modificar sus hábitos generalmente y las formas en, en la dinámica que ellos tienen. ¿sí? Y posteriormente también lo, lo aplicamos, o sea, hacemos esta parte que es la implementación. Como estas, la mayor parte de estas acciones van a ir enfocadas hacia la promoción de la salud y hacia la obtención de mejores condiciones de vida, sí. Pues vamos a evaluarlos, pero mucho de esta evaluación no va a ser inmediata, va a ser a mediano y muchas veces a largo plazo. Por eso hay que trabajar con la familia o con las familias durante mucho tiempo para ver cambios significativos dentro de su estado de salud o dentro de sus esquemas de salud. Y por supuesto cuando no se logran o no logramos en conjunto con la familia modificar hábitos o costumbres o formas estructurales de la misma familia pues tenemos que hacer una revaloración y volver a empezar el proceso de acuerdo muchas gracias rocio por esta, esta respuesta y yo quisiera regresarme un poco eh, casi al, al inicio de esta segunda parte de, del, del, del programa con las intervenciones de ambas cuando hablabas de las cuatro dimensiones que tiene el, el eh, la, la persona, el estudio del individuo. Una de ellas era la espiritual. ¿Qué tendríamos que hacer para no confundir o si pudieras ahondar un poco más con respecto al eje espiritual? Porque de pronto podría entenderse que tiene que ver quizá con una religión en particular. Me parece que esto es algo como mucho más amplio que puede hablar o atender a qué tanto la persona está en contacto con ella misma. ¿No? Eh, ¿Qué tanto se reconoce, qué tanto acepta, sabe qué quiere o qué no quiere? ¿A qué se refiere este eje de la espiritualidad? Principalmente se refiere a esta parte del proyecto de vida. ¿Qué proyecto uno tiene realmente como persona y como familia? Por supuesto que la religión o la religiosidad está, y, y, es un elemento constitutivo, sin embargo no es el único. También la espiritualidad tiene que ver con esa creencia en un ser supremo, llámese como se llame. Entonces, esta parte también del apoyo de este elemento en donde nosotros realmente tenemos fe, creemos y estamos ciertos de que ahí está sustentada nuestros valores y nuestra vida, tiene que ver con la espiritualidad. Sí, por supuesto, cuando trabajamos las enfermeras, esta parte de la espiritualidad nos cuesta mucho trabajo porque la hemos confundido solamente, única y exclusivamente con la parte de qué religión profesa. Y si es interesante, importante, pero no es el, lo único que nos mueve hacia la búsqueda con las personas sobre este, esta dimensión de la espiritualidad. De acuerdo. Tiene muchas que ver gracias. con el dolor probablemente también, con el sentido de la vida, tiene que ver con los valores, tiene que ver con muchas cosas intangibles de lo que es el ser humano. De acuerdo. Muchas gracias, Rocío. ¿Quieres agregar algo, sí, para Sí, es muy importante esta parte de la espiritualidad porque tiene que ver con el individuo como ser yo como el sentirse integrante de algo, perteneciente a algo. Si él se siente integrante de su comunidad, de su familia, es un individuo completo. Y si no, pues no puede aparecer como individuo completo y hay una enfermedad. Yo creo que es parte integrante de todos como individuos que formamos una comunidad y cómo nos integramos a esa comunidad y cómo funcionamos dentro de esa comunidad. Como decía Rocío, los roles que tenemos hacia adentro de la familia y hacia afuera, porque esos roles los aprendemos en la familia. La familia es la principal socializadora y ella nos enseña a quién, qué somos y cómo nos vamos a integrar a nuestro núcleo familiar, pero también a nuestro núcleo social y qué funciones vamos a desempeñar en esa sociedad, incluyendo esas funciones del cuidado a la salud que son de las más importantes. ¿no? De acuerdo. Gracias, Patti, por este complemento. Tenemos ya varias preguntas del público. Eh, Ailet Moreno, ella es eh, profesora de enfermería y felicita al programa y pregunta, ¿cuál sería la diferencia en... Eh, la diferencia entre salud familiar y salud de la familia bueno no, la sí salud sí, sí. <laughs> o bueno, la salud familiar es eh, ma es integral o sea eh, nosotros entendemos que la salud familiar es el conjunto de todos estos elementos psicológicos sociales económicos políticos biológicos y demás que están incidiendo de, en la salud de una familia. Y salud de la familia es la suma de la salud de sus integrantes. O sea, la diferencia estrictamente hablando es que en salud familiar vemos integrado y salud de la familia lo vemos desde desde un individuo integrante de esa familia. De acuerdo. Muchas gracias, Rocío. Eh, Adriana Ricardes, sigue sí es auxiliar de salud desde el Estado de Puebla, saludos al Estado de Puebla, y pregunta, ¿cómo puedo iniciar la atención a la familia en mi consultoría? Bueno, me imagino, depende, depende quién vaya a la consultoría. Y entonces es el, el individuo que está a lo mejor a cargo o que tiene un problema de salud en ese momento, y a través de ese individuo ella puede empezar a incidir, empezar a, a relacionarse con la familia. Ir a visitar a la familia, el llegar a las casas también es importante, no solamente quedarse en, en un consultorio, para poder atender a la familia es importante conocer a los miembros de la familia porque cada uno de ellos va a representar un eslabón muy importante para la salud de uno de sus miembros o de la de la familia, como decía Rocío, ¿no? La salud de la familia es la suma de la salud de cada uno de sus miembros. Pero la otra, bueno, yo entiendo que es eh, un profesional que está en una institución, en un espacio cerrado, llámese un consultorio, o sea, sí entiendo la pregunta, espero que, que no me equivoque. En el sentido de que cuando uno está en ese, en ese espacio y no tiene la oportunidad de ir a visitar a la familia, a su comunidad, lo importante es investigar con el, la persona que llega a solicitar el servicio quiénes son y qué hacen, cómo están los miembros de su familia. Y esta parte de investigar a los miembros de la familia nos da un panorama muchísimo más claro de la problemática en salud que pueda tener ese individuo que solicita el servicio. Y esto se trabaja muy muy bien y digo yo fácilmente a través del familiograma. O sea, eso nos permite en un primer momento tener una visión global de la salud o del estado de salud de la familia. De acuerdo. Muchas gracias, Rocio. Pues el tiempo casi se nos está terminando. Eh, tuvimos también la llamada de Belén Martínez, ella es licenciada en Enfermería. Y eh, ella felicita a la maestra Sofía Sánchez Piña, menciona por su trayectoria académica y por el inicio de este nuevo proyecto. Así que eh, una felicitación para la maestra Sofía Sánchez Piña. Eh, y también tenemos una eh, llamada de la doctora Verónica Santoyo, del estado de Hidalgo, de Tulancingo. Así que bueno, muchísimas eh, gracias, es, es, es una, una llamada. Y. Eh, pues bueno, yo quisiera ir solicitando a nuestras invitadas una conclusión eh, personal, final, con respecto a lo que se ha hablado el día de hoy. Quisiera que consideráramos incluso a, algunas de las llamadas, los videos y testimonios que observamos y qué podemos decirle al teleauditorio con respecto a eh, para el cierre de esta primera telesesión. Muy brevemente, por favor. Sí, yo creo que es muy importante este curso porque yo creo que la familia tiene que ser considerada por las enfermeras como la unidad. Entonces, el, el trabajar con familia para la enfermería es vital y creo que va a ser eh, un curso que va a tener mucho auge porque es eh, lo que debe hacer la enfermera. Muchas gracias, Pati. Rocío, muy brevemente, si eres tan amable. Pues yo invitar a las enfermeras y a los profesionales de la salud, por supuesto, a trabajar con este enfoque de familia en primero, en segundo, en tercer nivel. Las personas que están hospitalizadas generalmente van a regresar a su núcleo familiar. Entonces, si uno realmente trabaja con este enfoque o por lo menos tiene uno esa intención de trabajar con este enfoque, no puede uno perder de vista que esa persona es integrante de una familia. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto nosotros nos vamos en esta primera de seis sesiones de este curso. Agradezco muchísimo a la doctora Patricia Casaza García. Pati, gracias. muchas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y desde luego, gracias a ti, a la maestra Rocío Guillén Velasco del y Sistema Universidad de Abierta. Muchas gracias, Rocío. Gracias a todos también. Y desde luego a todos ustedes muchas gracias por su atención. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana y desde luego un agradecimiento muy especial a este extraordinario equipo técnico y de producción de Mirador Universitario que hace posible llevar a ustedes cada día una programación diferente. Muchísimas gracias, pásela muy bien y nos vemos la próxima semana.